Bienvenidos a todos los que están dispuestos a ejercitar sus neuronas con estos cuatro desafíos del día de hoy. Les saluda el profesor Alejandro y comenzamos con las preguntas. Tenemos en este primer desafío que 4 y 2 dan 12, que 6 y 3 dan 27, que 1 y 1 dan 2 y me preguntan cuánto darán el 3 y el 7. ¿Qué valor será? Obviamente este símbolo de más no funciona como más, sino sería 6. Es simplemente un símbolo que nos puede intentar confundir. Lo que debemos hacer es buscar una relación entre el 4 y el 2, usando obviamente la suma, la resta, la multiplicación o la división. En este momento te invito a que puedas pausar el video e intentes resolverlo. Vamos a utilizar solo dos operaciones, la suma y la multiplicación. Con esa pista, si no pudiste resolverlo en ese tiempo que te diste, vuelve a intentarlo. ¿Cómo podemos resolver este desafío? Agarramos al 4, agarramos al 2 y los vamos a sumar. 4 más 2 me da 6. Para que llegue a 12, tendría que multiplicarlo por el valor de 2. Esto sería 12. Entonces en la parte de abajo también agarro ¿a quién? Al 6 y al 3. 6 más 3. Tendría que multiplicarlo por 3. Entonces aquí te das cuenta que este 2 de acá en verdad es nuevamente este 2. Que este 3 de aquí es escribir nuevamente este 3. 6 más 3, 9 por 3, 27. Entonces en la parte de abajo debería ser de la siguiente manera. Sumamos los unos, 1 más 1, pero lo multiplicamos, ¿por qué valor? Por este valor que aparece aquí, que sería el número 1. 1 más 1, 2, por 1 me sale 2. Con esto ya he comprobado cuál es la estructura para poder encontrar la respuesta. Ahora sí, te invito a que me dejes en los comentarios cuánto sería la respuesta a esta pregunta. 40, 50, 60 o 70. Déjamelo en los comentarios y prepárate para el siguiente desafío que viene. Continuemos con esta pregunta donde nos dicen que si morado es 12, verde es 10 y lila es 8, entonces la palabra amarillo, ¿qué número será? ¿El 14, el 15, el 16 o el 18? Si eres nuevo en el canal, tal vez te confunde un poco este tipo de preguntas, por eso te invito a que puedas suscribirte. Nosotros buscamos una relación entre el color en este caso, o la palabra morado, y el número 12. Voy a escribir acá color y número. Tenemos cuántos colores que me dan. Me dan el color morado, morado, el color verde, el color lila y el último color, ese que tengo que encontrar, es el color amarillo. El morado me dicen que es 12, el verde me dicen que es 10, el lila me dicen que es 8, el amarillo, ¿qué número será? Es la pregunta. Para resolver este tipo de desafíos, nosotros buscamos una relación muchas veces entre el número de letras como primera opción. Si no encontramos, podemos pasar al número de vocales y al número de consonantes, intentando encontrar una relación entre la palabra y el número. Por ejemplo, la palabra morado, 1, 2, tiene, por ejemplo, la palabra morado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Voy a poner acá L de letras, tiene 6 letras. Estas 6 letras se pueden convertir en el número 12 si puedes tener una suma, 6 más 6, o puedes tener una multiplicación, 6 por 2. ¿Cuál camino vas a seguir? Va a depender de lo que obtengas en las demás letras. Te invito a que pauses el video e intentes tú resolver o encontrar la respuesta a esta pregunta. En la palabra verde tiene 1, 2, 3, 4, 5 letras. Ah, entonces para que se convierta en 10, no le voy a sumar 6. Le tengo que multiplicar ¿qué? 2. Así tengo dos casos donde le estoy multiplicando lo mismo a ambos. Al 6 por 2 y al 5 por 2. Si aquí a esta cantidad de letras también lo multiplico por 2 y me da 8, el problema está resuelto. Tiene 4 letras
Y también lo estoy multiplicando ¿por cuánto? Por 2. Y esto me da 8. Por lo tanto, puedo concluir que el número de letras de la palabra o del color, si lo multiplico por 2, me va a dar el número. Amarillo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Para conocer el número, lo multiplico por ¿cuánto? 2. 8 por 2, 16. Y esta sería la respuesta a esta pregunta. Déjame en los comentarios si lograste dar con este mismo valor. Y prepárate que pasamos a la siguiente pregunta. Así que atento. En estos momentos tenemos un ejercicio de matemática básica, donde evidentemente tendremos que comenzar por los paréntesis. 3 menos 2 será 1. Cierro paréntesis. Me queda fuera el 3. Diciendo el símbolo de la resta, voy a colocar el 2. Y 4 menos 5. Y aquí mucho cuidado, porque aquí hay un signo que nos puede hacer equivocarnos. Aquí hay que comprender que este 4 es un número positivo. Cuando tenemos un positivo y un negativo, vamos a restar las cantidades. Esto lo podemos entender de la siguiente manera. Si yo gané 4 juegos o 4 veces y luego perdí 5, significa que yo terminé perdiendo más veces de las que gané. Por eso pongo un menos. ¿Cuántas veces más perdí? Perdí una vez más. Entonces pongo menos 1. Y tendríamos 3 por 1, el paréntesis indica multiplicación por 1, menos 2 por menos 1. Aquí te invito a que hagas una pequeña pausa al video y me digas en los comentarios qué respuesta es, 4, 5, 6 o 7. En esta primera parte creo que no hay dudas, 3 por 1 sería 3, pero acá puede haber algún tipo de confusión. Algunos recuerdan la ley de signo que es menos por menos. Particularmente yo suelo reemplazar este negativo por la palabra opuesto. El opuesto del menos es más. Y multiplico los números 2 por 1, 2, 3 más 2. La respuesta sería 5. Déjame en los comentarios si te salió la misma respuesta que a mí. Y pasamos muy rápidamente a la siguiente pregunta para que sigamos ejercitando nuestras neuronas. En esta pregunta me proponen conocer cuál es el número mayor, pero me dan como información que la suma de tres números consecutivos es 27. Y resalto la palabra números consecutivos, porque hay que saber qué son los números consecutivos para poder resolver esta pregunta. Tenemos entre las posibles respuestas 10, 11, 12 y 13. Un número consecutivo es un número seguido. Por ejemplo, tenemos al 6, el número consecutivo o seguido sería el 7. Del 7 sería el 8. Si tenemos al 11, sería el 12 y el 13. Pongo 3 números porque eso es lo que me dice. Tengo que buscar 3 números que seguidos o consecutivos me dé 27. Con esta información te invito a que pauses el video y puedas resolver esta pregunta. Y busques esos números y me digas el número mayor. Algunos resuelven este desafío por medio de ecuaciones, teniendo en cuenta que si el primer número es x, el segundo número tendría que ser x más 1 y el tercer número tendría que ser x más 2, porque son seguiditos, se llevan 1, 1, 1. Y la suma de estos 3 lo igualan ¿a cuánto? A 27. Esa es una forma de resolver. Yo lo voy a hacer de otra manera. Nosotros no vamos a seguir el proceso de las ecuaciones, vamos a hacer un poquito más el razonamiento y para ello vamos a dibujar 3 recuadros donde irían los 3 números. Aquí iría el primero, aquí iría el segundo número. Y en el tercer recuadro iría el tercer número. Si yo sumo estos tres valores, tiene que ser 27. Ahora, ¿qué hacemos con el 27? Agarramos al 27 y lo dividimos entre 3. Es decir, lo vamos a repartir en partes iguales. Entonces, supuestamente en cada recuadro deberíamos colocar 9. Pero sabemos que no puede ser 9. ¿Por qué? Porque tienen que ser números consecutivos. Nosotros podemos directamente restarle 1 al inicio y sumarle 1 al final. Y con eso ya tenemos los números consecutivos. 9 menos 1, 8. Coloco el mismo 9. 9 más 1, 10. Y ahí están los números consecutivos. Y además que sumados dan 10, 27. Si te preguntas por qué le restamos 1 al inicio o por qué le sumamos 1 al final, quédate en esta parte del video. Lo que sucede es lo siguiente, nosotros tenemos inicialmente
puros 9 con esta idea. Pero yo sé que no pueden ser 9. Entonces le voy a restar 1 a cada uno. Menos 1, menos 1, menos 1. Se convertirían en 8, en 8 y en 8. Como le he restado 3 unos, lo que hago con estos 3 unos es nuevamente separarlos de tal manera que sean consecutivos. Al primero le daría 0, al segundo le daría 1 y al tercero le daría 2. Y es así que me queda 8 más 0, 8, 8 más 1, 9, 8 más 2, 10. De manera práctica, lo que hacemos simplemente es cuando repartimos los 9, restarle 1 y sumarle 1. Y así llegamos a estos valores. ¿Cuál es el número mayor? Es la letra A, el número 10. Déjame en los comentarios qué te parece este proceso lógico para resolver este tipo de ejercicios. Me voy despidiendo de ustedes. Espero que hayan podido ejercitar sus neuronas. No olvides seguir el canal. Y por acá te voy a dejar otros ejercicios para que sigas entrenándote en matemática básica y razonamiento lógico todos los días.